La adjetiva, tú no puedes poner en eso, venga, y ya está. El chico que me gusta, la hago para que tú estés motivado, es muy guapo. Entonces aquí hay una proposición subordinada adjetiva que hace función, como todas, de complemento del nombre que hay al lado. Pero para reconocer la función que hace el pronombre relativo, que hay que escribir la oración sustituyendo el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Aquello que va delante del qué. El chico que me gusta. Me gusta, ¿cómo? De lo que habla la preposición subordinada. Me gusta el chico. ¿El chico qué función tiene aquí? Espérate que voy a adivinar el futuro. Voy a poner lo que me vas a decir, ¿vale? Venga. ¿Qué función tiene el chico aquí? Muy bien. ¿Por qué? Eso ya no me acuerdo. Solo recuerdo que en este tipo de frases era el sujeto. ¿Cómo sabes que te vas a quedar el reading? ¿Cómo se da el reading? El reading, la lectura. Te voy a decir el tema y luego ya tirar la palabra bien. No sabe cómo reconocer sujeto. ¿Cómo se reconoce el sujeto? El sujeto que en este caso es el que aplica la acción, pero generalmente suele ser la prueba de la concordancia. Podría ser. Para reconocer el sujeto tienes que cambiar el número del verbo. Lo pone en plural y si está en plural, singular. Y lo que cambia es el sujeto. Me gusta el chico, me gustan los chicos. Entonces, el que sustituye al chico en la subordinada sería sujeto. ¿Vale? Todo esto, el chico que me gusta, sería sintagma nominal sujeto y es muy guapo. Predicado nominal, muy guapo. Atributo. La clave es esto. Sin escribirlo, que es más fácil. El libro que me compré es muy bonito. Esto no me interesa ahora. La subordinada adjetiva es que me compré. Como siempre, hace función de complemento del nombre. Este es el sujeto. ¿Vale? Y ahora, ¿qué función tiene el qué aquí? Yo me compré un libro. ¿Qué función tiene un libro? ¿Cómo? No, un libro en esta, ¿qué función tiene? Me compré un libro, este es el antecedente. ¿Cómo? Sujeto, ¿no? Me compré un libro sujeto. Estoy pensando en volver al principio otra vez.
Cuarto de primaria, reconoce el sujeto. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Me lo compré. O un libro fue comprado por mí. Eso que yo estoy diciendo también lo puedes hacer tú. Entonces aquí esto sería complemento directo. Y entonces, esto sería... pronombre relativo y hace función de complemento directo. Yo sería el sujeto omitido de la subordinada, me compré sería todo el sintagma verbal y el me sería indirecto. Esto es lo que no estás haciendo, es que lo tienes que hacer, es que es lo único importante y complicado, lo demás es... pone cuatro rayas. Entonces, ahora te vuelves a mirar lo que te da porque te van a venir. Cuando hace sujeto, cuando hace complemento directo, complemento indirecto, de complemento de régimen, y uno por uno. Y tienes que buscar cada uno qué función tiene.